Era mediados de julio de 1971. Vinimos desde Mapocho en tren y sin mucha información pretendíamos abordar el Longino que nos llevaría hasta Michidangi. Con mis amigos Edison Jurich e Iván Canepa íbamos a sentir temblores, réplicas del terremoto con epicentro en Illapel y La Ligua, que hacía pocos días había azotado la zona centro-norte con magnitud 7,8 Richter. Encontramos la estación triste y el andén vacío. La línea férrea al norte estaba interrumpida y el puente Quilimarí con sus accesos dañados. Ese día el tren al norte no partió. Y tampoco al día siguiente. Luego vendría la otra destrucción, la humana, consciente. Primero se suspendió el servicio de pasajeros al norte en 1975 y luego la carga a inicio de los 80. Finalmente, el 8 de marzo de 1992, se completa la total desaparición de los trenes de pasajeros y la clausura de las estaciones, sumiéndolas en el abandono, condenándolas a su destrucción. Solo nos quedó la mirada interior, aquella que nos lleva a los patios ferroviarios, inspiración para los poetas, y donde aún encontramos belleza ferroviaria evocadora de momentos mejores, aún en ausencia de trenes. Pensar que ya en los años 20, hace 100 años, se electrificaba la primera zona Santiago-Valparaíso-Los Andes, significando también cambios y transformaciones para el trabajador ferroviario. Hoy vemos cuánta infraestructura botada, desechada, que a pesar de todo, aún nos entregan belleza. Chile sobre Rieles ha anunciado la extensión del servicio Merval desde Limache a Calera, en un intento por restituir parcialmente aquella anhelada conexión ferroviaria perdida, caracterizada entonces por bellas estaciones con amplios andenes que acogían al pasajero de modo amable. Hoy, reemplazadas por funcionales rejas que los acorralan hacia los automotores para que no escapen. La antigua y restaurada estación de Limache, sostenida por esa robusta flor de la pluma, vio llegar y partir 1000 trenes de verdad. Solo recuerdos.